Bienvenidos a otro video de Curiosity, cosas que no sabías. Número 1. ¿Cuál es el postre más antiguo del mundo? Según la tradición islámica, el ayure, con frecuencia conocido como budín de Noé según la BBC, fue preparado como plato de celebración por la familia del profeta después de sobrevivir al diluvio universal. Cuenta la leyenda que este increíble postre, que incluye granos, frutas, nueces e incluso legumbres, se inventó combinando los ingredientes que aún quedaban en el arca. Número 2. La bóveda del fin del mundo. Así se lo conoce al depósito de semillas más grande del mundo, situado en una pequeña isla de Noruega. En su interior conserva miles de semillas, existiendo en una especie de limbo a 130 metros sobre el nivel del mar. Su funcionamiento: cada país guarda sus propias semillas vitales para su producción alimentaria. De esta forma, el Banco Mundial de Semillas de Svalbard es una suerte de respaldo global. Solo en caso de la peor de las emergencias podrán abrirse sus puertas. Número 3. La cueva rupestre de Lascaux. Un grupo de amigos y un perro desaparecido encontraron un agujero en la tierra que abría paso a esta cueva ubicada en Francia, repleta de pinturas rupestres que retrataban animales como caballos y ciervos. Sus paredes tienen una antigüedad de unos 17.000 años y sirven de lienzo para más de 600 pinturas y 1.000 grabados en total. Una auténtica joya histórica encontrada en plena guerra mundial. Número 4. El curioso origen del doppelganger. Doppelganger es la palabra acuñada por el escritor Jean Paul en 1796 para referirse directamente al doble malvado que toda persona viva tendría. Este término surge debido a una leyenda alemana que dice que la persona que tiene la mala suerte de encontrarse con su doble debe temer por su propia vida, pues se trata de un augurio de muerte. Hay un guiño a este concepto en la serie de Los Simpsons, cuando Bart descubre a su gemelo malvado, o era él el malvado. Gracias al auge del internet, ahora puedes encontrar a tu gemelo, malvado o no, dentro del banco de datos que hay en la web Twin Stranger. De hecho, una de las creadoras del sitio web le funcionó su propia idea. Número 5. Un correo un poco extraño. Era 1903 en Estados Unidos y el servicio de correo se estaba modernizando en dicho país, pero ¿hasta qué punto? Para ese entonces existía un límite de hasta 5 kilos por correo, pero la población empezó a querer traspasarlo enviando paquetes cada vez más pesados. Algunos le pusieron ladrillos, por ejemplo, pero finalmente enviaron todo tipo de cosas. Una pareja de Ohio ya había enviado el paquete más bizarro: a su propio hijo. Según la leyenda, el pequeño estaba dentro del peso válido, así que sus padres solo tuvieron que pagar por la etiqueta del paquete, que valía 15 centavos y un seguro de 50 dólares. Entonces, el cartero se hizo cargo del niño, que lo dejó en casa de su abuela. Número 6. ¿Qué esconden los 17 millones de páginas de los archivos secretos del Vaticano? 33 kilómetros de estanterías, más de 35.000 volúmenes y 12 siglos de documentos. Al lado de la Biblioteca Apostólica y justo al norte de la Capilla Sixtina, los archivos secretos del Vaticano son sin duda uno de los documentos históricos más increíbles que existen en el mundo de hoy en día. El búnker documental de la Santa Sede guarda escritos de un altísimo valor histórico, como el juicio de los templarios, una queja de Miguel Ángel al Papa Julio II por el impago de una factura por pintar la Capilla Sixtina, notas sobre el juicio de Galileo Galilei en 1633, o cartas de Mozart, Carlomagno, Voltaire, Abraham Lincoln o Hitler. Número 7. ¿Qué ocurrió con la mitad perdida del Coliseo? En plena Edad Media, aquel lugar ya no importaba demasiado. La vida y el ocio habían tomado otros rumbos, así que los muros del Coliseo comenzaron a agrietarse. Para colmo, en el año 1349, se produjeron una serie de terremotos que afectaron duramente a toda la ciudad de Roma. Tras los fuertes terremotos, el gran anfiteatro, venido a menos, entró en un periodo de decadencia aún mayor. Comenzó a ser utilizado como vertedero y como cantera. De aquel lugar se extrajeron materiales para construir otros edificios de la época.
Número 8. ¿Un móvil en los años 20? Stephen Hawking decía que el hecho de que nunca hayan aparecido viajeros a lo largo de la historia era la prueba más clara de que no existen. En la película El Circo de Charlie Chaplin, 1928, aparece lo que podría ser una mujer hablando por su móvil, muchísimos años antes de que estos se inventaran o de que hubiera señal para poder hacerlo. Lo del 5G no se destilaba mucho entonces, pero aquí te dejamos el video que se hizo popular en 2010 gracias al cineasta George Clark. Número 9. Frank Lentini, el fenómeno con tres piernas. Nacido en Sicilia en 1889, siendo el quinto de 12 hermanos provenientes de un matrimonio campesino. Tenía tres piernas y cuatro pies debido a un gemelo parasitario que estaba unido a su cuerpo en la columna vertebral. Se desempeñó en distintos rubros del entretenimiento y fue sumamente respetado por sus compañeros, incluso se casó y tuvo hijos. Falleció en 1966 y, como curiosidad, una fotografía suya aparece en el álbum del grupo Alice in Chains. Número 10. ¿Ver películas mientras nadas? Si eres de los que no puede aguantar ni a la persona de al lado comiendo palomitas, mejor no te acerques. En cambio, si entre tus ambiciones se encuentran la piscina y el cine, aquí puedes combinarlos. Consiste básicamente en ver una película metido en una bañera de hidromasaje. Y aunque la primera proyección fue en 2012, en la actualidad hay varias salas en distintas zonas de Reino Unido. Número 11. El rojo es el primer color que ven los bebés. Algunos estudios han descubierto que el primer color que ven los bebés es el rojo. Probablemente esto es debido a que este tiene una longitud de onda más larga en comparación con otros colores, lo que lo convierte en un tono más fácil de procesar para los receptores y nervios en desarrollo de los ojos de un bebé. Además, se dice que el color rojo fue el primero al que se le puso nombre, y aunque no esté confirmado al 100%, sí es cierto que el término rojo es el único sobre el que se ha hallado una raíz protoindoeuropea común. Número 12. ¿Sabías que en el mundo aún existen tribus indígenas que no han tenido contacto o han tenido contacto muy limitado con el resto de la civilización humana? Tal como se menciona, existen tribus que no han tenido ningún tipo de contacto con la civilización humana. Incluso se cree que en el Amazonas existe una gran variedad de tribus de las cuales no se tiene ningún tipo de conocimiento actual. Sin embargo, existen indicios de posibles tribus existentes cuyo contacto ha sido limitado por completo. Tal es el caso en la isla Sentinel del Norte. Allí se encuentra una tribu llamada Sentineleses, de la cual el último contacto pacífico que se tuvo con ellos fue en 1991. No se sabe qué lenguaje hablan o cuántos son debido a que son lo suficientemente hostiles como para mantener un contacto limitado con la civilización en general. Número 13. Rocky 4. Todos los que hemos visto las películas de Rocky sabemos que son muy buenas y extrañamente las escenas de pelea son bastante reales. Bueno, esto es porque el mismo Sylvester Stallone le pidió a Dolph Lundgren que las escenas de boxeo fueran reales. ¡Sal ahí y golpéame en serio!, le dijo. Y Lundgren cumplió al pie de la letra, aunque en una de las escenas, uno de sus golpes al pecho dejaran a Stallone en cuidados intensivos durante 9 días. El golpe fue tan fuerte que el corazón rebotó contra su caja torácica. Número 14. Duro de matar. ¿Te imaginas Duro de matar sin Bruce Willis como protagonista? Bueno, eso pudo ser una realidad. Frank Sinatra grabó la primera cinta de esta saga en 1968 y en su contrato se estipuló que si se hacía otra película de la saga tenía que ser llamado primero a él. Sin embargo, decidió no ser parte y Bruce Willis tomó la posta de una manera más que épica. Número 15. El extraño mundo de Jack. Esta película es muy buena, pero así como fue increíble verla, fue igualmente increíble grabarla. El equipo de más de 120 profesionales demoró en grabar una toma de 1 minuto durante una semana entera. Por esta razón, la película stop motion llevó alrededor de 3 años de rodaje para que fuese concluida. Este tipo de películas stop motion suelen tomar mucho tiempo en realizarse. Número 16. La ciudad más antigua.
Damasco ostenta el título de ciudad habitada más antigua del mundo, aunque el consenso no es total. Se estima que puede tener más de 12.000 años, si bien es cierto que su asentamiento a gran escala se produjo con la llegada de los arameos en el año 2500 a.C., esta ciudad es una de las más importantes del mundo, pues ha estado en manos de grandes imperios romano, bizantino, árabe, etc., e incluso es mencionada en el Génesis de la Biblia. También fue conocida con el nombre de Yasmín, y una de sus reliquias es la tumba del gobernante sarraceno Saladino. Número 17. Jurassic Park. Las nuevas películas de Jurassic Park deleitaron al público y nos hicieron recordar muy bien a sus antepasadas. Sin embargo, un detalle muy importante en su grabación fue que el sonido de los raptores eran en verdad tortugas copulando. ¿Te imaginaste alguna vez que dos tortugas copulando suenen así? Bueno, nosotros no. Además que el sonido que emitía el Rex se hizo mezclando sonidos de caimán, tigre y una cría de elefante. Por otro lado, el Dilophosaurus fue una mezcla entre aullidos de mono, chillidos de halcón, siseos de serpiente cascabel y graznidos de cisne. Número 18. La música influye en la presión arterial. El efecto de la música en las pulsaciones cardíacas se nota. Dependiendo del tipo de música, el corazón se acelera o se relaja. Esto se debe a que el corazón adapta sus latidos a la música que estás escuchando. Número 19. Los niños crecen mientras duermen. La famosa hormona del crecimiento actúa mientras dormimos. Esto tiene sentido ya que apenas somos conscientes. El pico más alto de la segregación de la hormona del crecimiento se encuentra en la fase de sueño profundo, más o menos unos 20 minutos después de haber comenzado el ciclo del sueño, cuando la glándula hipófisis anterior sintetiza la hormona de crecimiento GH, también conocida como hormona somatotrópica. Se cree que el pico de liberación máximo de la hormona se produce en promedio entre 1 y 2 horas después del inicio del sueño, y hay investigaciones que sitúan el periodo de mayor actividad de la hormona entre la medianoche y las 4 de la madrugada, en la fase más profunda del sueño del niño. Número 20. Los instrumentos y la comunicación verbal. Algunos estudios han demostrado que el tocar un instrumento musical favorece la comunicación verbal o corporal de una persona. Han existido casos en los que pacientes de autismo han mejorado el desarrollo de habilidades comunicativas parciales o totales. El cerebro no puede procesar toda la información sensorial que llega, por lo cual selecciona lo que considera más importante. Tocar un instrumento ayuda a que las neuronas puedan elegir más eficientemente qué es más relevante dentro de una amplia gama de estímulos: el aprendizaje, la memoria, la atención y las habilidades literarias. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades.